Muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Pedro Lo Maneja. Espero que estén teniendo un excelente día hoy. Les quiero dar la bienvenida a los primeros que están viendo esta primera vez en su canal y se han regresado, muchísimas gracias. Mi nombre es Pedro Vega, bienvenidos a este canal. Hoy tengo aquí enfrente de mí una 2021 F-150 4x4 modelo XLT con el tow package. Y obviamente la tenemos en un color azul que se llama Velocity Blue Metallic, un color azul bastante fuertecito, muy bonito color. Esta camioneta tiene el paquete de chrome o de cromado, como se dice en español. Obviamente tiene los bumpers, tiene el frente, el grill, como ven. Tenemos el grill de frente aquí, de chrome. Bueno, yo no soy muy fanático del chrome, pero no se ve mal en este color y en una camioneta. Obviamente tenemos aquí el, como se mira, el step o el primer escalón, que no se mete para adentro, simplemente es fijo. También tenemos las manijas en cromado, igual las llantas, son llantas de todo terreno. Esta camioneta tiene el paquete FX4, que es para todo terreno, obviamente 4x4 bastante avanzado. Esta camioneta tiene motor 2.7 litros V6 turbo EcoBoost, como lo conocen. Tiene 325 de fuerza, 400 libras de torque, bastante abajo. Y aquí tenemos la llave, como ven, es una llave estándar de la Ford. Y obviamente siendo un modelo nuevo de la F-150 nuevecito, apenas están llegando esas camionetas de la planta del asamblaje. Esta aquí, si le ven, le tocamos dos veces, se abre automáticamente la puerta de atrás, la avancha, y aquí pues uno mete todas sus cosas. Esto no tiene protección de plástico, como le dicen, bed liner. Y tampoco esta tiene la opción de, aquí le ponen como un plástico que se puede trabajar aquí, meterle bastantes cosas para poner tu computadora y todo eso. Esta no la tiene, afortunadamente. Tenemos un plug aquí de 120 voltios para meter un taladro, conectar un taladro, si lo tiene. Y tampoco esto tiene el step que se saca aquí para la puerta de atrás, o el pickup, donde uno saca el step más abajo, se agarra uno aquí, no lo tienen. Yo les recomiendo mucho que le pongan esa opción, porque obviamente es súper buena, para si uno va a estar subiendo cosas. Y obviamente está aquí subirla manualmente. Tenemos una cámara de reversa con su luz aquí atrás para abrir luz. Tenemos su conexión ya para remolcar. Tenemos para conectar esto. Y acá tiene una llave vaciado, porque tiene una llave aquí que uno le mete para que no salga la llanta de refacción. Se mete la llave y se baja la llanta. No se baja, simplemente le da un acceso a la llanta, ¿no? Para que es como un poquito de safety feature, algo de seguridad. Obviamente aquí tenemos ya para remolcar. Esta camioneta puede remolcar a 7800 libras con este el motor. Estoy correcto. Y obviamente me gusta mucho el color, se ve muy bonita la camioneta, está tremendamente muy bien acabada. Esta está casi en $54,000, estoy correcto. Sí, exactamente, nada más que, perdón, nuevamente 54. Tiene el paquete del motor que vale 1200. Obviamente tenemos $1,000 del off-road package, que no es nada mal por tener 4x4. Y también tiene el paquete para remolcar, que le da más cosas para visuales para remolcar. Tenemos los switches de todo eso que tiene adentro, y está bastante bien equipadita. Lo bueno también es que aquí no se abre, esa se cierra con lock, ¿sí? Correcto. Cuando uno cierra la camioneta, vamos a cerrar la camioneta. Y bueno, esta no tiene, bueno, sí debería tener, pero bueno, voy a checar si no tiene. Vamos a abrirla para checar el interior. Como ven, esta camioneta tiene un color, esta no tiene piel, simplemente es un color gris de un material realmente de tela. Es de tela, es una tela gris bastante resistente, se siente bastante como fuerte. Tiene dos tonos, me fascina mucho este interior. Realmente tenemos los mats de plástico, de rubber, como se dice en inglés, para que no manche uno ¿cómo se llama? La alfombra. Y vamos a meternos. Súper cómoda estas camionetas, como ven. Yo estoy sentado aquí, yo soy, aquí estoy sentado atrás de donde yo estoy sentado. Ya está a mi comodidad, a mi altura, mido 5'11". Y hay muchísimo, bastante espacio acá atrás, para 5 personas tranquilamente. Realmente aquí tenemos salidas de aire, conexiones de USB, una conexión de 120 y 12 voltios aquí. Aquí está para poner sus tragos. Como ven, hay bastante espacio en la carreta, aquí en adentro. Uf, un buen espacio. Muy bien acabada la camioneta, igual se ve. Y qué de cosas tan buenas tiene, ¿no? Hay un buen de cosas que uno puede nombrar, pero me tomaría dos horas en nombrar todas las opciones y eso que tiene. Pero
Como ven, me gusta mucho el color. Esta textura de la fábrica está como fuertecita. Se siente bastante resistible al uso. Y que es lo más padre de eso, ¿no? Y bueno, vamos al otro lado. Vamos a sentarnos al frente. Soy muy querida las puertas. Solamente aquí tenemos el sistema de Ford, donde se abre automática la puerta si no quieres traer tu llave. Y aquí estamos adentro de la cabina. Voy a poner la llave aquí porque esta ya se prende automáticamente. La voy a prender porque está caliente el día. Estamos aquí en la Florida Central en mero verano a 90 grados. Y está el calor como diablo allá afuera. Ok, estamos aquí de vuelta con la Ford F-150. Como les había dicho, esta es una modelo XLT con el 4x4 o 4x4. Tracción de todas las llantas y obviamente este tiene el paquete de towing. Tiene también el FX4 package, que es el 4x4. Obviamente tiene el paquete de chrome. Y acá dentro obviamente tenemos, como ven, esta tela rica bastante bien. Se ve muy bonito este interior, me fascina mucho, de dos tonos. Obviamente tenemos acá un plástico también aquí como fuertecito. No un plástico bueno, tiene una textura bastante interesante, como más rugged, como dicen en inglés. Tenemos aquí todas las ventanas. Las dos primeras se suben y bajan automáticamente. Aquí tenemos una pantalla digital. Tenemos nuestro tacómetro y velocímetro análogo. Y obviamente pues aquí tenemos el volumen. Los controles en el volante, de pues, toda la información en el centro. Tenemos solamente una de velocidad digital. Obviamente cuántas millas tenemos para la gasolina y todo ese tipo, ¿no? Obviamente aquí se controla el volumen del radio. Como ven, tenemos aquí una musiquita chill. Y obviamente usted tiene todo tipo de menús. También tenemos gasolina, temperatura de coolant, temperatura del aceite y temperatura del motor. La navegación de esta pantalla está espectacular, 10 pulgadas. Como ven, aquí tenemos bastante bien vista. Tenemos sistema de navegación, como lo ven. Está aquí bastante, se mueve muy bien, tiene muy buena táctica el screen, como es en la pantalla. Tenemos reciente, saved. Y obviamente aquí tenemos otra pantalla, ¿no? Ahí tenemos teléfono ahorita puesto junto. Y tenemos aquí para apps. Aquí tenemos el towing, que como les dije, tiene el paquete de remolque. Y este paquete obviamente tiene muchas activaciones del trailer, qué tipo que targas, conexiones al trailer. Obviamente aquí tenemos, como ven, Pro Trailer, que dice aquí cómo se conecta. El control de freno, no sé, esto no sé cómo se dice en español, pero eso es pre-controller del trailer que uno está remolcando. Aquí tenemos nuestros modos de 4 o 2x4x2 o 2x4 o 4x4, aquí depende, modo bajo, modo alto. Tenemos los sistemas de aire aquí, tenemos aquí el sistema de aire acondicionado, todos los botones aquí, todos son desde dos zonas. Realmente tenemos aquí el volumen de radio, se cambia por aquí. Realmente aquí tenemos estaciones de todas las conexiones. Y aquí arriba tenemos obviamente el autostop del motor o no. Tenemos aquí la cámara, si uno le aprieta aquí el botón, la cámara de reversa se pone luego. Como ven, es bastante grande la pantalla. Y obviamente con todos los features que trae de remolque, pues un poquito más detalle de lo que trae en el video de detalles o abajo en la descripción. Muy buen de cosas que trae la camioneta. Me aporta da una hora aquí metiendo todo lo que trae, pero esta es para descendencia, control de descendencia de montaña. Tenemos aquí para pagar la estabilidad. Y pues realmente todo está bastante amplio. Lo que me gusta es que tiene muchos lugares para poner. Aquí tienes tus conexiones USB. No veo hasta que tenga para cargar el teléfono inalámbrico. Pero aquí tenemos también un storage bastante grande para meter muchísimas cosas. Y también tenemos acá, obviamente, el glove box o para guardar los guantes, como dicen aquí en inglés. Muy espaciosa la camioneta, muy bien diseñada. Y obviamente por los $54,000 que está esta camioneta, no está nada mal, trae bastantes cosas. Y bueno, vamos a darle un manejo rapidito. Vamos a bajar la batería, pero no me van a mantener en problema con YouTube. Y vamos a ver que estamos aquí grabando bastante bien. Obviamente se acomoda el volante automático, se puede bajar o subir o sacar un poco. Lo voy a subir un poquito así que estemos mejor. Tenemos aquí piel en el volante, muy bien, se siente espectacular en las manos. No es muy grande, obviamente, pero el volante es un poquito más grande de lo normal de un carro de seguridad, de un Escape o algo así. Y aquí tenemos también el plástico en gris aquí. Y muy bonita la camioneta, el color de afuera me fascina.
obviamente está haciendo 4x4, pues es lo mínimo que yo, si compro una pickup sería por lo mínimo 4x4 que no la pueda alzar. Entonces son espejos de que se pueden remolcar también, creo que se salen para afuera. Y pues bueno, vamos a dar una vuelta rapidito y salimos, no tenemos freno puesto. Vamos una vez más de volada a dar una vuelta en la Ford F-150 2021, nuevecita, están estos diseños. Estas camionetas están vendiendo bastante rápido, y más en este color y en esta configuración, ¿no? Salimos de aquí y como ven, pues vamos a parar. Tiene un buen sentido de freno y es bastante poder. Este motor 2.7 litros EcoBoost turbo, son 6 cilindros turbo de 325 caballos de fuerza, 400 libras de torque o de libras de torsión. No viene nadie de este lado y aquí está solo. Vámonos para dar la vuelta a la camioneta. Se siente bastante ligerita la dirección. Si uno le mete, tiene buen podercito, se arranca bastante bien, como ven. Tiene muy buen poder, no es de alto arrendaje, pero bueno, para lo que hace diario manejar, está perfecto. No se necesita mucho más poder de esto. Está bastante bien. Yo la siento muy bien. Obviamente es una camioneta pues, pesada, son altas. No son para maniobrar así súper espectaculares, pero si uno la maneja así un poquito, se siente bien la camioneta. El luego responde. El steering, el volante se siente bastante bien. Muy despacito, los asientos están bastante comfortable, bastante ricos para sentarse. No tienen calefacción ni... esta sí tiene calefacción de asientos, pero no trae asientos de enfriamiento o cooling seats, como dicen. Pero se siente muy bien la camioneta, obviamente. Muy silenciosa, realmente soy un chispito de ruido de viento, pero de ahí nada más. Muy, muy suavecita se siente, very smooth, como dicen en inglés. Y wow, muy bien, sí, muy bien. Estas camionetas obviamente han avanzado tanto. Esto es lo mejor que se le vende a la Ford, esto es la crema innata de la Ford. Se siente chida, está muy bien. Y eso no es nuevamente, esta es la camioneta mediana, porque tienen 6 motores que escoger. Este es el segundo de abajo, 2.7 litros. Tiene un V6, creo que normalmente aspirado. Luego subes al 3.5, la híbrido, hay de diésel y hay un V8 también. Pero ahorita creo que el motor más que está vendiendo es el motor V6 híbrido, que es el que creo que más tiene poder. Y vamos a empezar los frenos. Y vamos a hacer un paro stop completo. No había nadie que venga. Esta transmisión que está corriendo en la camioneta es de 10 velocidades automática. Bastante respondiente. Como ven, subimos bastante bien. Esta camioneta realmente, no tiene mucho caballaje, 325, pero es bastante para el día de diario. No creo que mucho más necesiten esto, a menos que vayas a andar muy rápido o remolcando algo bastante pesado que necesites más poder, pero bastante bien se siente este motor. Obviamente siempre mucha gente quiere el motor de V8 que se haga más musculoso, pero pues, esta es una nueva tecnología que es un poquito más eficiente de gasolina y obviamente no hay tanto ruido, ¿no? Esto es más suavecito el motor. El rendimiento de gasolina es hasta creo que 19 millas por galón en la ciudad y 23 o 24 en el highway o en la autopista, que no está mal. Obviamente es mejor porque si un V8 va a tener un poquito menos, vamos a estar como el 19 en la pista o en la carretera, y en la ciudad va a estar como unos 15 a 16, pero sí te da bastante, un poquito más rendimiento un motor de estos. Y tal vez si no quieres tanto poder, vas a remolcar algo ligero siempre o cargar cosas atrás, eso es bastante motor para el diario. Y la camioneta está muy bien equipada, pues tiene buena pantalla, buen sonido, tiene navegación, tiene su paquete de remolque que te ayuda a remolcar. Y a mí me fascinan los asientos de tela, porque aquí en Florida el calor es medio loco aquí. Y pregunta a la gente que se ha subido en un carro a Florida con asientos de piel, con shorts, te quema las piernas, el trasero, y no es una experiencia muy agradable. Como le diría, Luisito comunica un detalle perturbador que no sabe mucha gente. Pero bueno, aquí llegamos a la luz y estamos esperando. Muy bonita, a mí me gusta esa camioneta, se siente bastante bien. Es una camioneta que es, como dicen, truck on frame, el cuerpo en cuerpo de, o sea, el cuerpo, el chasis es en dos partes,
Y bueno, esta camioneta pues es algo diferente, es algo, una de las más grandes que hay. Obviamente están las más altas, las F-250, luego la más baja, pues aquí sería la Ranger. Y estas están sacando una nueva que se llama la Maverick, que es la camioneta más pequeña que van a tener la Ford. Va a empezar menos de $20,000, imagínense. Esta está en $54,000, como la ven equipada, así es como está. Que empieza como de 40 y tantos esta. Yo les voy a poner todos esos detalles en la descripción del video. Pero estas camionetas suben, empiezan como de 30 y tantos para las de trabajo hasta 60, $70,000. Depende de qué tanto juguetes las quieres. Si ven, como aquí tenemos las 10 velocidades, ahorita vamos en la octava. Y obviamente, vamos a dar la vuelta por aquí. No, en los frenos se siente bastante bien. Sí, tiene buenos frenos. Obviamente, si uno va a remolcar, pues quiere tener bastante buen freno, ¿no? En estas camionetas. Pero es muy, se siente muy ligerita, la transmisión es perfecta, muy suave, todo se siente bastante, ¿cómo les diré? Táctico, tiene buen feeling esta. Qué calladito, oigan, mira. No estoy absolutamente nada. Y aquí tenemos unos paramédicos, a ver si puedo pasar. Vamos a meter un poquito. Sí, mira, luego uno le mete y se baja el rápido de la camioneta. Realmente aquí vamos a darle un poquito en las curvas. Pero esta camioneta no es para curvas, pero sí se siente el peso. Pero tiene buena estabilidad, no hay, de veras que no hay. Realmente a veces con esas camionetas no tienen nada atrás, se sienten un poquito más ligeras de atrás. Pero esta camioneta se siente espectacular. Ford realmente hace un trabajo espectacular con estas camionetas. Hay de todo rango, de todos colores, sabores y de preferencias. Y obviamente, pues si uno quiere más juguetes, quiere comprarse la Lariat, la Premium, la King Ranch, la que más, como dicen, la que más jala, la que más tiene juguetes, bueno, se puede, ¿no? Pero muchas de estas camionetas pues las compran para trabajar, para andar arriba en la tierra, para andar por arriba y para abajo. Y realmente es una muy bonita camioneta. Pero excelente trabajo, yo creo que la Ford ha hecho. Esta camioneta está espectacular, se siente casi como carro, muy suave. No es lo que eran las camionetas antes, de veras que cómo ha avanzado la tecnología, ¿no? Y se siente casi como un semicarro de lujo, se siente muy estable, muy bien. No, realmente es algo muy bonito esta camioneta. Sí, bueno, yo se la recomiendo, muchachos. Espero que se gustando este poquito, este manejo breve de la camioneta F-150 2021. Algo nuevo que la Ford ha sacado. Como ven aquí enfrente, creo que va la del modelo anterior, si estoy correcto, no estoy viéndola, pero Ford ha hecho un buen trabajo. Esta ventana, este diseño de la ventana así para abajo me gusta mucho, porque uno ve los espejos de adelante y atrás mejor. Y wow, no, sí, obviamente estas camionetas lo valen. Qué bien se manejan, qué bien tienen estos carros de qué bien hace la Ford estas camionetas. Por eso se han vendido número uno en Estados Unidos. Y pues, por qué no, obviamente la Ford, si les mete lo que tiene, es impresionante. Pues muchas gracias a todos por ver el canal, por estar aquí conmigo viendo esta camioneta. Espero que les haya gustado el contenido. Por favor, suscríbanse, ayúdenme a sacar este canal adelante. Por favor, denle like, compártanlo con quien quiera, un poquito de visualización de camioneta. Y espero que les haya gustado mucho este video. Síganme, por favor, les esperamos para la próxima. Y si tienen cualquier pregunta, cualquier cosa de la camioneta, pónganme los detalles abajo, en los comentarios de abajo. Y les doy muchísimas gracias por compartirme. Que pasen un excelente día. Felicidades al Checo, que quedó en tercer lugar en la Fórmula 1 y está ganando. Ahí vamos, Checo, síguele, hermano. Y pues bueno, que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye.